Bueno, mi nombre es Diego Morales Pablo. My name is Diego Morales Pablo. Pastor de la Iglesia de Dios Evangelio Completo de Caserío de los Cuches, San Juan Zacatepec. I'm a pastor from a church named Evangelio Completo in a village named Los Cuches. Y realmente estoy agradecido con el Señor. And I'm really grateful with God. Por todo lo que Dios está haciendo y estoy seguro que seguirá haciendo. For the blessings God is giving to me. Bueno, en primer lugar yo decidí tomar en cuenta esta familia porque realmente he visto el esfuerzo, la dedicación de ellos, pero a pesar de eso también de buscar a Dios, he visto también que a pesar de todo eso, ellos pues siguen hacia adelante. Y la verdad es de que ellos son una familia que ha sufrido demasiado y que a la verdad pues como usted puede ver, pues tome en cuenta también porque por el lugar donde ellos viven y sobre todo pues padecen de alguna enfermedad que ya llevan 2 años de estar enfermo. I decided to build for this family because the family attending to my church and I can see the need of the family. And also I decided to build for this family because the family is having some troubles because the mom is very sick since 2 years ago. And for that reason I decided to build for this family. Bueno, el resultado que yo espero lograr es que ellos cada día no pierdan su fe en el Señor, que a pesar de las circunstancias que estén pasando en la vida, pues puedan reconocer también que Dios está con ellos y que siempre les va a ir proveyendo todo lo necesario. I hope the family can trust in God and also they all the time have something to share with all people, and I hope that they are continue attending to the church. Nosotros acá somos cuatro, somos mi papá es el cabeza de la casa, ¿va? Que ya solo yo y mis dos hermanos. Ya tengo un hermano, tuve un hermano varón que en un año tiene que ser fallecido. Pero nosotros aquí, Juan Sabán. My father's name is Juan Sabán and I have 2 daughters. Bueno, la verdad que yo soy soltero todavía, que su nombre, ¿no? Cristóbal Sabán. My name is Cristóbal Sabán and I'm single. Bueno, la verdad que hay necesidades y tanto yo tengo mi casa, ¿va? Pero ellos son los que necesitan esa casa. Y como le decía, hermano pastor, si estás dentro de la voluntad del Señor, pues que sea la voluntad de Él, va. No es no lo que yo deseo, sino que el Señor diga. Porque yo puedo decir un montón de cosas, yo quiero, va, pero Dios sabe a quién puede bendecir. Entonces le decía a mi familia, bueno, el Señor dice que si a nosotros se nos da esa casa, es de darle gracias al Señor. Porque todas las cosas vienen, no porque el hombre desee y no porque uno pida, no. La Biblia dice que es el Señor tiene control de todos, el ser humano. A veces no entendemos por qué Dios hace las cosas. Dentro de todo, como le digo, así de parte de Dios viene esto. Como le digo, yo lloro y no de tristeza, sino que es algo que Dios hace. A veces uno no comprende. Le decía a mi familia, si es la voluntad del Señor que si nos dan esa casa a ustedes, es de poner de rodillas y decir gracias Dios. Y solo esas son mis palabras porque a veces uno no alcanza de expresar la grandeza de Jehová.
no alcanza dentro de uno. A veces no hay palabras cómo describir la grandeza del Señor. Entonces estas son mis palabras y les digo, yo les doy ánimo, vamos adelante, no importa la lucha. Porque muchas veces la lucha no viene porque hacemos cosas malas, no, sino que el Señor sabe por qué el propósito lo hace. Entonces, la verdad, Dios es grande, siempre su nombre es glorificado. Y gracias a la misericordia de Él, que todavía estamos aquí, no hemos sido consumidos por la misericordia de Él. Y solo son esas mis palabras. Muchas gracias. I need a house for my family because, as you can see, this house is not a good house, and my family needs a better house. And also, all the time I say to my family, God is the only God in the world, and He's going to give us blessed someday. And the blessed is coming now, and I'm grateful with God. And also, I'm trying to tell to my family that we have to be grateful with God, and I can express my happiness, but I am really happy for the blessing we're going to receive. And also I know God is the only God in the world, and if God is going to bless us, we bless from our family, and we're going to be grateful with God.